Usted riega 50 cartas y llegan 6 pastores. Los brujos se apoyan más que los evangélicos. ¿Qué hacen los brujos, los hechiceros? Que todos están temprano ahí bebiendo y fumando y quemando leña, llamando al Dios de Baal. Un Dios que no responde, un Dios que no oye, Él no tiene oído, Él no camina. Y aquí estamos proclamando al Cristo de gloria, al que derriba fortaleza. ¡Wow! Cuando yo ignoro a un colega, le estoy diciendo que no me interesa estar con él. Abre los ojos y vamos para el cielo. ¿Para qué cielo vamos? Cuando tú lo ves en la calle, dice: amada pastora, te mando un abrazo en el amor de Dios. Ven, apóyame si tú me amas. Y tenemos los presidentes de confraternidades, de pastores, los tenemos como dioses. Y le tengo noticia, ellos son de carne y hueso como usted y yo. Si la oveja, tú no eres pastor. Usted ha visto haciendo abrigo de un pastor. Pero si yo he visto haciendo abrigo de una oveja. Y almadora. Yo no estoy en contra de los pastores. Yo lo que estoy en contra de los pastores que se creen dioses. Pero veo algo que te va a tocar fuerte, va a tocar tu corazón. Porque por muchas veces te han tratado de derribar. Has sentido que no has tenido fuerza por muchas ocasiones. Pero la mano de Dios te levanta, 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 te levanta. Ahora, ahora, Espíritu Santo de Dios, tócala. Su nombre, Dios le bendiga, mis amados. Dios le bendiga. ¿Cuántos están aquí para seguir adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos vinieron a adorar? ¿Cuántos vinieron a derribar fortaleza? Oh, mi alma te adora. Es más que un honor para mí, mis amados, estar aquí con cada uno de ustedes. La pastora, por tener este ministerio en cuenta, amén, y extendernos la invitación para estar aquí con cada uno de ustedes en esta preciosa tarde. Bendigo la vida de mi hermano Ángelo, joven que adora con el corazón, y todo el equipo que trabaja con él, amén. De igual manera quiero bendecir a mi hermano, a mi papá Loeni, mi alma adora a Dios, ese es mi padre, mi alma adora a Dios, amén. Y el pueblo de Dios que está aquí en general, lo bendecimos en el nombre de Jesús. ¡Amén! Mi alma adora a Dios. Su nombre sea la gloria. También me acompaña la pastora Meiki de Santiago. La pastora Nana, mi alma bendice a Dios. Puede levantar su manita por donde se encuentran. ¡Amén! También me acompaña la profeta Yuri Escudera, mi alma adora a Dios, ya está por ahí, no sé dónde está, mi alma adora a Dios, ya levanta la manita, a su nombre, mi alma adora a Dios, Dios te bendiga, primo, mi alma adora a Dios. ¿Cuál es el tema de la actividad que se me olvidó? Derribando fortalezas. Ay, santo Dios, esto está fuerte. Yo tenía la esperanza de ver a mi padre Osvaldo Torres ministrando la palabra, pero Dios sabe cómo hace todo, amén. Yo estaba tranquilo y yo dije, yo voy a decir dos o tres palabritas para sentarme a escuchar a Osvaldo, amén. Mi alma adora a Dios, pero Dios conoce todo, amén. Yo quiero que todo el que tenga Biblia, por favor, se vaya conmigo al verso bíblico que está en la portada, amén, mi alma adora a Dios. Segunda de Corintios en su capítulo 10, verso 4. Segunda de Corintios en su capítulo 10, verso 4. Mi alma adora el Eterno. Mi alma adora el Eterno. Segunda de Corintios en su capítulo 10, verso 4. Con un amén empezamos. Amén. Y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, dicen así su letra. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Mi alma bendice a Dios. Tome asiento, amado, por favor, y deme unos cuantos minutos. Mi alma adora a Dios. Su nombre sea la gloria. Y quiero ministrar con ese tema: derribando fortalezas. Amén. Mi alma bendice a Dios. Mis amados, hay algo que me llama la atención. Yo quiero que todo el que está aquí, por favor, me preste su mente. Abra su mente, olvídase de cualquier cosa que usted tiene que regresar a su casa, que va a hacer. Porque ahora yo necesito la mente suya totalmente en la mano de Dios. Yo necesito el corazón suyo totalmente en la mano de Dios. Mi alma adora a Dios. Porque para hablar lo que vamos a hablar necesitamos una mente coherente. Necesitamos de una mente que quiera recibir la palabra que el Padre me entregó. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora al Cordero Santo. Mis amados, y para nosotros primeramente hablar de nosotros derribar fortaleza, necesitamos tener una mente limpia. Necesitamos tener una mente sin obstáculo, una mente que no tenga problema. Porque usted podrá preguntarse: varón, yo me convertí, yo le sirvo a Dios, yo rujo, yo hablo en lengua, yo me sacudo, yo ato y reprendo demonio en el nombre de Jesús, yo hago muchas cosas en la iglesia, pero ¿cómo está tu mente? ¿Cómo está tu mente? Pastor, es que yo tengo mucho tiempo en el ministerio y he tenido muchas experiencias, pero ¿cómo está tu mente? No puede una mente bloqueada hacerle frente a un enemigo que tiene por delante. Y la iglesia en el siglo que estamos viviendo tiene un gran reto. ¿Y cuál es el reto? De que la iglesia tiene un enemigo por delante que tiene que vencerlo. Pero ¿cómo lo vamos a vencer? ¿Pensando yo los pensamientos míos? ¿O caminando como yo quiera caminar? No. Así usted no va a poder vencer un Goliat que tiene por delante. Todo un pueblo en la antigüedad estaba reunido para enfrentarse a otro pueblo enemigo. ¿Dónde empezó la derrota del pueblo de Saúl? En su mente. En la mente del pueblo de Israel empezó la derrota. Porque si el rey estaba turbado, también el pueblo estaba turbado. Y hoy yo vengo a hablarle a un pastor, vengo a hablarle a un evangelista, vengo a hablarle a un adorador. Si tu mente no está 100% conectada con Dios, el que te sigue tampoco lo está. He escuchado personas decir: yo estoy aquí porque el concilio me puso. Ay, yo estoy aquí porque vieron tal cualidad en mí, me pusieron. Pues entonces váyase de ahí. Usted no hace nada ahí. Usted tiene que estar ahí porque su mente está puesta para vencer con los obstáculos que están delante, porque Dios va adelante. Mi alma adora. Varón, ¿por qué usted va a la iglesia? Porque papi y mami me enseñaron que hay que ir a la iglesia. Varón, ¿por qué usted hace esto y esto? Porque papi y mami lo hacían. Ahora vamos nosotros a hacer lo que papi también dijo en el cielo. Mi alma adora, ¿y usted está serio? Y yo no he empezado todavía. Mi alma adora el Cordero Santo. ¿Por qué vemos gente descarriada? Porque el campo de guerra, su mente fue vencido, fue derrotado. ¿Por qué David pudo enfrentar a aquel gigante llamado Goliat? Porque David nunca estuvo derrotado en su mente. David sabía que Dios le iba a dar la victoria. Y hoy vengo a hablar con una iglesia que también Dios le va a dar la victoria. Pero debe entender que debe tener una mente fría, una mente y un corazón puesto en la mano de Dios.
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Usted no puede pelear en el mundo espiritual con una arma carnal. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosa en Dios para destrucción de fortalezas. Son poderosas en Dios. ¿Cuáles serán las armas que la iglesia tiene que usar? Mi alma adora. ¿Cuáles serán las características de lo que la iglesia tiene que usar? La iglesia tiene que volver al ayuno. La iglesia tiene que volver al silicio. La iglesia tiene que volver al matutino. La iglesia tiene que volver a la obediencia. Cuando la iglesia vuelva al poder de la oración, cuando la iglesia vuelva a orar, cuando la iglesia vuelva a tener intimidad con Dios, usted verá como el diablo corre. Los demonios son, Dios mío, los demonios tienen que marcharse, porque hay una iglesia viviendo bajo la obediencia de Dios. Pero nosotros no hablan de orar. Y dicen, no, pero la pastora ya está anticuada, eso pasó de moda. Mi alma adora a Dios. Los métodos carnales no ayudan a los métodos espirituales. Porque yo puedo usar un método que a mí me parezca bien. Pero la Biblia dice que todo lo que no viene de fe es pecado. Mi alma adora a Dios. En el mundo yo podía hacer muchas cosas para sobrevivir, pero en la iglesia no puedo seguir haciendo la misma cosa que hacía en el mundo, porque entonces no voy a derribar la fortaleza, no voy a poder derribar mi enemigo. Y hoy por hoy, la iglesia todavía sigue peleando con el mismo principado, con el mismo demonio. Gente que no pueden superar un nivel, gente que no pueden, siempre están derrotados, nunca pueden. Y su palabra favorita es que no puedo, es que no tengo fuerza, es que yo no puedo hacerlo así. Es porque tú estás trabajando con la mente de la tierra, conéctate a la mente del cielo y verás cómo Dios te da la victoria. Usted nunca se ha topado con personas que en el 2010 usted le preguntó que cómo estaba la fe. Ahí. Y en el 2021 está ahí. Y no pasan de ahí. Es que ya ellos fueron derrotados antes de ser llamados. ¿Habrá alguien aquí que reciba esto? ¿Cómo un derrotado puede darle la victoria a un ejército si antes de entrar a la fila del escuadrón ya fue derrotado? Mi alma adora a Dios. Por tanto, usted y a mi Dios nos llamó para vencer. Es verdad que vamos a tener pruebas. Es verdad que vamos a estar derribados, pero no vencidos. Es verdad que vamos a estar muchas veces sin deseo, pero hay que levantarse aunque no haya deseo. Es verdad que a veces vamos a decir, no voy más a la iglesia, pero eso no puede detenerte. Tienes que levantar y ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo debo vencer ese enemigo que me está haciendo la guerra. Yo debo vencer el obstáculo que tengo delante. Yo debo vencer eso. Mira, yo estuve leyendo algo poderoso del gran escritor Alejandro Magno, o el gran conquistador, como usted quiera llamarle. Este hombre, a la edad, dicen los estudiosos, de 12 o 11 años, el padre de este niño compró un caballo llamado Búfalo, pero nadie podía domarlo, nadie podía montarlo, nadie podía dirigir este caballo al antojo de él. Y este hombre llamado Alejandro Magno, siendo un niño, se dio cuenta que cuando el caballo miraba el sol se ponía rabioso. ¡Wow! Y un día le dijo a su padre, padre, yo quiero montar al caballo. Yo quiero montar ese caballo que tú tienes porque yo lo voy a domar. Mi alma bendice a Dios. El padre no quería, pero el orgullo de un rey, mi alma adora a Dios, no estaba puesto en su hijo. Era que el orgullo del rey no se doblegaba delante de nadie. El rey no podía doblegarse, porque estamos viendo gente derrotada, mi hermano Loenny, porque se doblegaron a un sistema, se doblegaron a lo que dice el sistema. Pero yo vengo a hablar con un pueblo del Mamey que no se va a doblegar al sistema del Mamel, sino que le va a enseñar los argumentos, las almas del cielo, y va a vencer. Él se dio cuenta que el sol ponía nervioso al caballo,
Y él se montó, lo prepararon. Y cuando se montó en el caballo, que ensillaron el caballo, el niño se monta en el caballo. Y con la soga, para hablarle en buen dominicano, él le hizo fuerza a la cabeza del caballo a mirar hacia tierra. Mi alma adora a Dios. Y usted sabe lo que dice la historia: que este caballo llamado Búfalo fue el caballo que le dio la grande victoria a este conquistador llamado Alejandro Magno. Y dice la historia que un día una lanza iba para encima de Alejandro Magno y su caballo tuvo el instinto y se atravesó en el medio y perdió la vida. Él dio la vida por su amo, él dio la vida por aquel que lo domó. Cristo lo domó cuando nadie podía domarlo. Hay que dar la vida por él. Si este niño tuvo la sabiduría y el entendimiento de darse cuenta porque el caballo no era domado. ¿Por qué es que yo no tengo la sabiduría ni el entendimiento para darme cuenta que es lo que yo no puedo domar? Me voy. Muchas veces no es que yo no me doy cuenta, es que yo no quiero hacerlo. Porque quiero servirle a Dios de mitad. Quiero servirle a Dios a mi manera. Quiero servirle a Dios como yo soy. Y aquí no se sirve como yo soy. Aquí se sirve como Él dice. Mi alma adora. Aquí no es como a mí me criaron. Aquí no es como papá me enseñó. Aquí es que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Hay que guardar el corazón para Dios sobre todas las cosas. Y es tiempo de que una iglesia despierte. Y yo quiero que usted me ponga atención. Tengo dos puntos solamente para tratar con usted en esta tarde. Mi alma adora al Cordero. El derribar fortaleza es la demolición, demoler algo. Cuando yo digo que voy a derribar una fortaleza, es porque tengo que demolerla. ¿Qué es demoler? ¿Usted ha visto un greda demoliendo una casa? ¿Quién la ha visto de los que están aquí? Demoler un edificio, ¿quién lo ha visto? Usted se da cuenta que ellos entran con todo y comienzan a darle a la columna y comienzan a darle a la pared de abajo, porque ellos saben que cuando logren demoler la pared de abajo, el edificio entero se va a la ruina. Y nosotros debemos demoler lo que nos está haciendo frente. Mi alma adora a Dios. Cuando yo hablo de demoler, estoy hablando del retiro de aquellas formas antiguas de mi manera de pensar. ¿Por qué debemos gente que no avanzan? Porque tienen 5 años que se convirtieron, pero siguen pensando de la misma manera. Les tengo noticias, ese pensamiento lo va a llevar a otro sitio, no al cielo. Yo no vine a decirle aquí que usted va a derrumbar, que usted va a salir de aquí, cuando llegue a su casa no va a tener problemas, no. Yo vine a decirle que usted tiene que salir de aquí con las herramientas para ir a derribar la fortaleza que usted tiene allá afuera. Mi alma adora a Dios. Mi alma, a mí me dijo alguien un día, varón, y el evangelio es así, varón, y el evangelio es asá. Por si yo no sabía que era así. Y yo le dije, pues tu pastor te engañó, tu mentor te engañó. Aquí hay sufrimiento, aquí hay lágrimas, aquí hay dolor, pero vale la pena sufrir por el evangelio, vale la pena sufrir por Cristo, vale la pena dar la vida por aquel que nos llamó, vale la pena caminar en el camino, vale la pena padecer, vale la pena seguir caminando. Anda, Dios mío, Padre, pero hay que vencer, hay que derribar esa fortaleza, hay que derribar lo que me está deteniendo. ¿Con qué tú estás peleando? ¿Con qué estoy yo peleando? ¿Qué es lo que me detiene ver la gloria del Dios viviente? ¿Qué es lo que me detiene que yo no pueda seguir avanzando? ¿Qué es lo que me tiene paralizado? Busquen el baúl de los recuerdos. Aquí todo el mundo tiene un baúl cerrado que no lo quiere abrir. Y ahí hay cositas guardadas. Vaya su mente y su corazón y busque. Y nadie ahí, que ahí hay. Ahí hay cosas que usted no quiere sacarle a la luz. Que yo no quiero sacarle a la luz porque no me conviene. Mi alma adora. Hay vieja costumbre que yo tengo guardada. Yo escuché una palabra de las pastoras que me pastorea a mí. Y ella dijo un día, predicando a la iglesia: mire, el reto más grande es predicarle a la iglesia local. ¿Usted sabía eso?
los pastores que están aquí, el compromiso más grande es predicarle a la iglesia local. Cuando usted le predica a la iglesia local, siempre los miembros dicen, no, eso es una puya, porque él lo sabe. Pero si tú entiendes que es una puya, cámbialo para que no te la hagan puya. Alaba a Dios si puede. No ese mensaje que la pastora predicó porque ella sabe lo que yo estoy pasando. Pues si la pastora sabe lo que tú estás pasando, deja de pasarlo para que la pastora no lo sepa. Ay, me voy. Mi alma adora a Dios. Eso es sencillo. Mi alma adora a Dios. No, el pastor vino mirado para donde mío. Porque el pastor sabe que yo me reuní con él. Le conté tú y esto y esto y esto y esto. Mi alma adora a Dios. Y el pastor sabe que a mí me pasó tú y esto y esto. Y por eso lo predicó. No, él no lo predicó por eso. Él lo predicó porque está en la Sagrada Escritura. Mi alma bendice a Dios que tú debes ser blanco delante de Dios. Su nombre sea la gloria. Y la pastora que me pastorea a mí dijo una palabra que me trastornó. Hay gente que dicen, yo soy así, así yo me convertí. Así Dios me recibió a mí. Eso es mentira. Dios te aceptó de esa manera, pero en el camino te va a cambiar. Son cristianos que se escudan para seguir con la misma malcriadeza, rebeldía. Para seguir con su mismo estilo de vida. Chismosos, criticones, habladores. Mi alma adora, se dañó el congreso. Ay, en todas las fiestas están menos en la de Dios. Mi alma adora. En todos los canes están menos en lo de Dios. Usted escucha un chisme y allí estaba fulana. Ah, pero fulana no era de la iglesia. ¿Qué hacía ahí metía? Su nombre voy. Es que lo veo serio. Así usted no va a derribar ese gigante que tiene delante. El gigante se va a derribar cuando la iglesia se una y se ame. ¡Wow! A mí no me gusta ese predicador porque él dice la verdad, pero sigue la mentira. Su nombre sea la gloria. A mí no me gusta ese predicador porque él ataca mucho, pero sigue flojo. Mi alma adora. Cuando usted se convierte, Dios lo recibe como usted está, pero en el camino lo va preparando, lo va limpiando, lo va purificando, le va quitando pieza vieja y poniéndole pieza nueva. A su nombre sea la gloria. Mi alma bendice a Dios. A su nombre sea la gloria del Cordero. Y es necesario que alguien entienda que tiene que volver a nacer para poder derribar las fortalezas que están delante de nosotros. Debemos de llenarnos del poder de Dios. Debemos nosotros de buscar la llenura del Espíritu Santo. La iglesia necesita el fuego. La iglesia necesita la candela. La iglesia necesita la llamará, la iglesia necesita volver a tener revelación, volver a tener visión, la iglesia necesita volver a tener la llenura del Santo de Israel. ¿Usted no ha escuchado a cristiano? ¿Usted le dice, ¿para qué usted se convirtió? Yo no sé. Yo sé que me convertí, pero ¿qué tú haces en la iglesia? No, yo me siento nada más. ¿Puede una gente así derribar una fortaleza? Mire, usted puede traer un greda ahí, o un rodillo, sin gasol, y decirle, escucha esto atentamente, evangélico, y decirle, rodillo, vete, larga el club al suelo, derríbalo, a los trizas. ¿Usted cree que el rodillo se va a mover? ¿Se va a mover la palita? ¿Por qué no se va a mover? Porque no tiene... No tiene combustible. ¿Cómo usted y yo vamos a derribar los enemigos en el mundo espiritual si no tenemos combustible? ¿Cuál es el combustible del cristiano? La fe, la esperanza, el amor. Ay, Espíritu Santo, obediencia. Si usted tiene todo eso, puede derribar todo lo que se le pongan por frente. Pero a veces yo tengo conocimiento, pero no tengo amor. A veces tengo amor, pero no tengo paciencia. ¿A para dónde voy? No puedo. Usted puede ir a una agencia y comprar un vehículo del año, pero si no tiene combustible, usted no puede moverlo. Usted no puede correrlo. Dese cuenta que usted va y lo compra, que lo ha comprado. Y le dicen, tiene que pararse en la bomba más cercana para echarle combustible. Ahora yo te pregunto, ¿cómo está el combustible tuyo? ¿Está en reserva o está full? ¿Cómo está el combustible? ¿Cómo ando yo de combustible en mi vida espiritual? Aquí estamos tú en reserva.
casi quedado. Yo no voy a venir de Santiago a embullarlo a ustedes, a decirles que esto está bonito. La iglesia tiene una amenaza por frente. La iglesia tiene un pleito casado con el mundo de la tiniebla. Necesitamos una iglesia que se llene de Dios. Usted me va a excusar. Yo casi no hablo con la pastora de la actividad. A veces, Dios bendiga. O si ella me invita. Acérquese a la pastora en confianza y pregúntele cuántas cartas ella regó. ¿Cuántas invitaciones hizo? ¿Dónde están los pastores de Imamé? ¿Dónde están los pastores de Villa Isabela? ¿Dónde están? Están en reserva. Están quedados. Diga que lo dijo Elisaúl Burgo. Como quiera ellos no me invitan porque no me dicen que yo soy muy fuerte. ¿Dónde están? Están en reserva. No son ustedes solamente los pastores de esta zona. Ellos hay más. Pero se quedan en casa porque no les interesa el mover de Dios. ¡Wow! Cuando yo ignoro a un colega, le estoy diciendo que no me interesa estar con él. ¡Abre los ojos y vamos para el cielo! ¿Para qué cielo vamos? Cuando tú lo ves en la calle, dice, amada pastora, te mando un abrazo en el amor de Dios. Ven, apóyame si tú me amas. ¿Usted sabe cómo está el pueblo de Dios? Como en aquellos tiempos, hermano, a Ángelo, que de labio honraba a Dios. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Usted riega 50 cartas y llegan 6 pastores. Los brujos se apoyan más que los evangélicos. Me están bajando. Yo quiero estar tranquilo, pero no puedo. ¿Qué es lo que se celebra los 29 de septiembre? No los 29 de septiembre, que se celebra una fiesta de palo. ¿Qué hacen los brujos, los hechiceros? Que todos están temprano ahí bebiendo y fumando y quemando leña. Llamando al Dios de Baal. Un Dios que no responde. Un Dios que no oye. Él no tiene oído. Él no camina. Y aquí estamos proclamando al Cristo de gloria. Al que derriba fortaleza. Yo le tengo noticia. Aquí no hay gente porque se encontraron caros los 400 pesos. Y usted ve que ellos no lo invierten en lo de Dios y se le enferman los muchachos y lo gastan en los médicos. Yo lo veo serio. Yo no traje llave. ¿Tú crees que un evento cristiano con tiempo es para que un pastor se quede en su casa? Que supuestamente ama a Dios, entre comillas, no ama a Dios nada. Se necesita de un Micaía, de un Miquea que hable la verdad. Que les diga que se enderecen, que dejaron el amor. Y lo más lindo, y si vienen a los cultos con sueño. Y se pone uno aquí, uno dormido. Si vaya para su casa. Usted no tiene cama. Ah, pero el varón vino regado. No, que Dios está airado con su pueblo. Y queremos culpar a los impíos cuando nosotros estamos peor que ellos. Los impíos, mire, ellos cerca por aquí hay un negocio que de noche yo he pasado por ahí y no pasó un vehículo de tanta gente bebiendo, de tanta gente voceando, pillar un amor a Dios, y ellos están en la mentira. Usted y yo estamos en la verdad, vamos a respaldarnos. Usted y yo estamos en la verdad, vamos a amarnos. Pillar mabora. Mire, yo celebré el segundo aniversario de la iglesia donde estoy, en este mes, sí, el día 5. Y no fue una agüita que cayó, fue un agua. Porque no voy a decir que una agüita, fue un agua. Lo vendí, estaba asustado. Y comenzaron a llamarme. Ring, 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 ring. Cancela eso. Echa eso para atrás. Dijo, pero no es un diluvio que está cayendo. Y yo me senté en la iglesia y comencé a meditar. Digo yo, wow, en la calle no se puede.
Déjenme buscar un local. Mis amados, y dimos una actividad bellísima para Dios. Había lodo, había agua, estaba nublado. Y allí se movió la presencia del Eterno. La iglesia no fue llamada a estar durmiendo. Por eso es que la iglesia tiene fortaleza que no puede derribarla, porque está durmiendo. Y es tiempo de que la iglesia despierte. Es tiempo de que la iglesia vuelva en sí. Es tiempo de que la iglesia entienda para qué fue plantada. La iglesia fue plantada para contrarrestar toda altivez del diablo, todo espíritu de la tiniebla. Mi alma adora. Una pregunta, mis amados: si nosotros fuimos llamados a contrarrestar, ¿por qué no están contrarrestando a nosotros? Mire, mis amados, uno de los peores errores que hemos cometido nosotros como líderes, pastores, adoradores, es empezar a estudiar. Gracias, amado. Es empezar a estudiar. La iglesia de los años 80, 70 y principios de los 90 no tenía instituto, pero tenía unción. No tenía teología, pero tenía revelación. Y usted podrá decir, pero enseñaban tabuces, pero se movía Dios. Hoy en día nosotros tenemos homiléutica, tenemos teología, tenemos los doctorados, somos magíster, somos licenciados en teología, pero lo que damos es misa, mi alma adora a Dios, porque se ha ido la esencia, se ha ido el poder, se ha ido la revelación. Y si la iglesia quiere vencer, tiene que volver al poder del Espíritu Santo. Y usted me excusa lo que estudia. Aquí estudiamos todos. A mí me encanta estudiar, varón. A mí me encanta hacer curso. Pero me encanta pasar tiempo a la presencia. Me encanta tener tiempo con el Dios que me llamó. Ahora todo es con ética. Ahora todo es con ese. Ahora todo es con punto y coma. Esos viejitos de antes no sabían leer. Y yo me recuerdo que hay una anécdota de un licenciado. Una iglesia tenía una campaña de 3 días y había un licenciado en la iglesia y le dieron a leer el Salmo 23. Y el licenciado se paró y dijo: Jehová es mi pastor, anda Dios mío Padre, anda y nada me faltará. En lugar de delicado pasto me hará descansar. Y la iglesia no se movió. Y volvió la segunda noche, primo. Y volvió el hombre con mucha ética, con mucha altura: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugar de delicado pasto me hará descansar. Anda, y al tercer día había un hombre llamado Juan en la iglesia que no sabía leer. Leía ahí macujaito, mi alma adora. Y le dijeron: Juan, usted va a leer el Salmo 23 hoy. Y Juan se paró temblando detrás de la plataforma, detrás del púlpito, y comenzó a decir: Jehová, Jehová, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Y de repente se metió un remolino en la iglesia. De repente salió alguien corriendo. De repente se sacudió algo. Y le dijeron: ven acá. Y llamaron al licenciado. Y le dijeron: licenciado, tenga cuenta con esa mujer que se le metió un rayo por dentro. Mi alma adora, mi alma adora. Porque cuando usted leyó la cita bíblica, hermano Loaini, no pasó nada. Usted sabe lo que dijo el licenciado. Es que yo me lo sé de memoria. Pero Juan hizo un esfuerzo por leerlo. Hay que hacer un esfuerzo para vencer. Hay que hacer un esfuerzo para llegar. Mi alma adora. No me confunda a mí, es el tímido. Con la dejadez, no me confunda eso, que no se parece. Necesitamos una iglesia que vuelva a rugir como león. Necesitamos una iglesia que cuando se pare aquí adelante, alguien diga: ¿qué fue lo que me pasó? La ética nos está matando. Yo no le estoy diciendo a usted que nos honre, pero vamos a volver al altar. Si queremos ver fortalezas derribadas y destruidas, hay que volver al altar. Hay que volver a orar. Hay que volver a consagrarnos. Hay que volver a escuchar la voz de Dios. Mire, mis amados, yo tengo muchos años estudiando. Yo estudio. No es que yo estoy en contra de los estudios. Y aquí hay pastores que yo sé que estudian.
que son hombres de Dios. Pero algo yo aprendí, que es que en el que cambia es el Espíritu Santo de Dios. Usted puede tener la mejor palabra, la mejor finura, el mejor traje, y si usted no tiene Espíritu Santo de Dios, usted no va a convencer a nadie. Porque quien convence aquí es el Espíritu Santo de Dios. Mi alma adora al Cordero. Es que mi alma adora al judío. Mi alma bendice a Dios. Mira, mis amados, gente con talento y no lo ponen a funcionar, primo. Gente con llamado, gente que Dios le entregó dones, gente que Dios le entregó ministerio y no quieren levantarse de la cama a desarrollar ese ministerio. Mi alma bendice a Dios. En una ocasión alguien me dijo: Dios te va a usar en sanidad, Dios te va a usar en esto, Dios va a levantar paralítico a través de ti. Pero yo como que no creí mucho en eso. Yo seguí caminando. Y si yo le digo a usted cómo yo pude ver mi primera experiencia, usted se va a reír de mí o se va a reír. La primera experiencia que yo tuve, la tuve con una, mi alma adora a Dios, con una marrana de primer parto. Usted sabe lo que es una marrana, ¿verdad que sí? O una lechona o una puerca. Ahí me entendió mejor. A su nombre sea la gloria. Y esa marrana empezó a parir, empezó con los dolores. Ella se acotó, ella no podía alargar el primer marrano, no podía dar a luz porque lo tenía atravesado. Ella se puso morada, buscaron veterinario, trataron de hacerlo, pero ella se iba muriendo porque ya se le pasó el tiempo. Yo tenía que ministrar en una iglesia y me iba a bañar, primo. Y fui a la posigla donde estaba la pola marrana. Y le dije: Señor, tú dijiste que a través de mi mano tú ibas a hacer milagro. Anda, Dios mío, pero yo hice como David. ¿Usted sabe qué fue lo que David hizo? ¿Usted sabe por qué hay cristianos? Y voy a hacer una pausa aquí para explicar esto. ¿Usted sabe por qué hay cristianos en medio de vosotros que no tienen interés por pelear? Porque ellos no están, para ellos están peleando por nada. El cristiano tiene que saber por qué está peleando y para qué está peleando. ¿Usted cree que David peleó con el filisteo por amor al arte? ¿Eh? Yo veo serio. ¿Usted es asustado? ¿Qué usted está? ¿Qué fue lo que David hizo? David fue y preguntó: ¿y qué le van a dar que venciera ese hombre? ¿Eh? David no peleó porque dijo: no, déme a... No, le dijeron: David, hay una cosa así de oro, y la hija del rey también va en el paquete. Ah, yo voy. David peleó por oro, por plata y por carne. ¿Usted sabe por qué hay dentro de nosotros que estamos sin la iglesia? Porque no tenemos interés, porque no estamos peleando por nada. Pero cuando usted está peleando por algo, ¡ay! No hay diablo que se le ponga adelante. Usted dice: mire, yo estoy peleando por mi hijo, es que estoy peleando mi matrimonio, quítate. Entonces yo hice como David, yo llamé al primo mío: ven acá. Si me da un puerquito, la pongo a parir. Oiga, me convertí en veterinario. Y dice: está bien. Oiga, amado pastor, me voy al rato yo exigiendo puerco. Dijo: si me da un marrano de eso, te la pongo a parir. Y él dijo: ay, ¿cómo, mijo? Y yo: dime que sí para que tú veas. Me dijo: está bien, es tuyo. Y yo me incliné y dije: Señor, en tu nombre la voy a tocar. El veterinario dijo que tiene los marranos cruzados. Ahora se enderezan y salen. ¿Usted sabe cuánto parió? 13. 13. Y allá estaba yo contento con mi marranito a comprar alimento ahora. Alaba a Dios si puede, por favor. Usted debe saber que usted no está peleando por lo mismo que peleó David, pero estamos peleando para alcanzar la vida eterna. Yo no me voy a rendir porque yo estoy peleando para alcanzar mi vida eterna. Entonces, mis amados, para nosotros derribar la fortaleza que están delante de vosotros, debemos nosotros consagrarnos a Dios. Wow. Loendi, ven acá, por favor. Yo necesito bajar de esta plataforma, pero los escalones están allá. Pero aquí yo tengo una fortaleza. Yo necesito llegar a los escalones porque si no tengo que tirarme, volarme. Pero yo no puedo volarme. Yo tengo que buscar la salida. Pero cada vez que voy a salir,
me devuelven, hay una fortaleza. Hay una puerta que me está impidiendo que yo llegue a los escalones. Dios está hablando con alguien aquí. Mi alma bendice a Dios. Para yo poder atravesar esa puerta, mi alma bendice a Dios. Lo primero que tengo que hacer es darme cuenta si tiene cerradura. Oh, gracias por su entusiasmo. Wow, qué pueblo que adora. Mi alma adora a Dios. A su nombre sea la gloria. Mi alma bendice al Cordero Santo. Mi alma adora a Dios. Cuando yo busque la cerradura y que yo tengo que buscar ahora la llave que me abre esa cerradura, mi alma bendice a Dios. A su nombre sea la gloria. Cuando yo busque la llave y abra la cerradura, la puerta va a abrir. Cuando la puerta abra, yo tengo el espacio para llegar para donde voy. Mi alma bendice a Dios. Y aquí hay gente que tienen que buscar, volver a buscar la llave. ¿Quién es la llave que abre puerta? Es el Espíritu Santo de Dios. Aquí hay gente que tiene que volver a buscar la llave que conecta con el cielo. Mi alma adora, mi alma adora. Ay, 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 ay. Gente que tiene que volver al altar a orar. En el altar hay poder. Mi hermano, lo ven, y esto me turbó a mí un día. Juan dice que Cristo fue bautizado y descendió una paloma y una voz que retumbaba que decía: este es mi hijo amado. Usted sabe eso, ¿verdad? Marcos repite lo mismo, pero Lucas me fundió la cabeza. Lucas dice que se prepara el mismo escenario, Jesucristo va a ser bautizado, pero dice que Juan, que Cristo es bautizado por Juan en el Jordán. Lucas no dice que una paloma descendió. Lucas no dice que una voz se escuchó. Lucas dice, mi alma adora, que Jesús orando después de ser bautizado, los cielos se abrieron. ¿Cuándo es que tú vas a abrir los cielos para tu familia? Cuando tú ores. ¿Cuándo es que se va a desatar el matrimonio? Cuando tú ores. Cuando tenga obediencia. Cuando camine debajo los preceptos del Dios viviente. Entonces, mis amados, para yo demoler una fortaleza, aquella forma antigua de mi pensar de tal manera que la presencia verdadera de Dios, de Jesucristo, se pueda manifestar a través de nosotros, hay que cambiar la manera de pensar. Si usted quiere ver el poder de Dios manifestado en su vida, lo primero que usted debe hacer es entregarle su mente a Dios. Su mente. Cuando usted le entregue su mente a Dios, el segundo paso, haga así, ve. Y mire ahí. Entrégle su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Necesitamos volver a una iglesia que nos llamen locos, que nos llamen como quieran llamarnos, pero que los enfermos sean sanos. Que los paralíticos vuelvan a caminar. Que los ciegos vuelvan a ver. Que anda, Dios mío. Yo le aseguro a usted que nadie quiere esa toallita mía, porque tiene sudor. Pero el apóstol Pablo, y anda ahí, y el apóstol Pedro, cogían la toalla de ellos y la tiraban. Mi alma adora. Y cuando tiraban esa toalla ahí, usted sabe lo que hacía la gente, que salía a buscarla y para tocar los enfermos. Wow, 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 wow. Habrá alguien aquí que pueda agarrar eso. ¿Por qué la toalla mía tiene sudor? ¿Por qué la de ellos no sudaban? Ellos sudaban, pero salía poder dentro de ellos. Con la toalla, con la ropa, con el manto, se sanaban los enfermos. ¿Usted cree que eso se acabó? No, eso todavía está ahí. Pero necesitamos un hombre y una mujer llena del poder del Dios del cielo. Necesitamos alguien que quiera morir. Necesitamos de alguien que quiera padecer por el evangelio.
Mire, yo siento que me estoy quemando. Aquí hay gente que necesitan. Umakaya bakai. Mayanda, yo bakai, aman sholima. Shira baba 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 shokokokonanu, mayenda, una yo, bayonda yo bakai. Yo siento, usted me está viendo, no es que yo soy tranquilo, es que yo vengo a hablarle a la mente de alguien. Es necesario que tú vuelva a pensar en aquello tiempo. Vuelva a pensar cuando tú ayunabas. Vuelva a pensar cuando tú pedías la llave de la iglesia y te encerraba y decías, mientras no me hable, no me voy. Es que mientras no me visite, yo no me voy de aquí. Gente que están peleando guerra, sierva. Gente que están peleando batalla. Gente que han dicho, Señor, no puedo más. Y aquí hay. Hoy yo vengo a decirte, renuévate en Dios. Renuévete en Dios. Renuévete. Vamos a checo, Dios mío, es necesario que tú entiendas que en la mano de Dios es que vamos a vencer. ¿Usted cree que relajando? Que esto debió estar lleno aquí. Esto debió estar lleno. Yo era ese pastor en el Mamel. Villa Isabela. Como yo no soy de aquí, no lo voy a buscar el problema a ustedes por esto. Cualquier cosa tú dices, no, eso fue de loco que lo dijo. Me echan toda la cuava a mí. No tengo problema con eso. Mire que lo que está pasando en las confraternidades. Que si es el presidente que prepara un culto, hay que ir de miedo porque le tienen miedo. Ellos bajan raya, bajan línea. Y como los evangelistas de para acá, algunos no quieren decirlo, yo vengo de Santiago y lo digo. Si el presidente o el vicepresidente que preparan un culto, tienen que ir los pastores, porque si no, por el grupo de los pastores, los reprende a todos. Y tenemos los presidentes de confraternidades, de pastores, los tenemos como dioses. Y le tengo noticia, ellos son de carne y hueso como usted y yo. Llegó el obispo. Llegó el reverendo. Claro, está reventado. Pero llega la hermanita, que su casita es de tierra, y dice, ay, es sierva. Sí, ella se convirtió. Yo ni sé dónde fue, pero se convirtió. Ay, papá. Hay algo que yo estoy en contra. A mí no me gusta la gente que andan adulando. Usted prepara una actividad. Las sillas azules son para los reverendos. Las rojas son para los pastores de baja categoría. Mi alma, ay, 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 ay. Mi alma adora. Y aquí lo hacen, aquí yo sé lo que estoy hablando. Mi alma adora. Porque esto no estaba en el manual que Dios me escribió. Mi alma adora. A su nombre sea la gloria. Y usted ve que las que la son para los siervitos. A los pastores le ponen calpa. Usted ha visto pastores sin oveja. Cuídeme la oveja. Que la oveja que da leche. Sin la oveja tú no eres pastor. Usted ha visto haciendo abrigo de un pastor. Pero si yo he visto haciendo abrigo de una oveja. Mi alma adora. Yo no estoy en contra de los pastores. Yo lo que estoy en contra de los pastores que se creen dioses. Ahí como la pastora invitó a ese loco. Mi alma adora. Y aquí hay gente que tiene miedo. Mi alma adora. Yo no puedo ir a esa actividad porque yo soy de concilio de Dios, yo soy de la asamblea, yo soy de movimiento misionero, yo soy de metodista, yo soy de aquella, yo soy testigo, yo soy adventista. Mi alma adora. Ahora yo le tengo una noticia. ¿Cómo vamos a estar en el cielo? ¿Nos vamos a dividir por asamblea o nos vamos a dividir por concilio? Mi alma adora. Para el cielo va un cuerpo unido, un cuerpo unificado. Adorar el Rey de Reyes, Señor de Señores, al Cristo que cambia, al Cristo que liberta. Para el cielo va alguien que esté dispuesto a morir en la tierra. Yo estoy como Besalina. Yo llegué tranquilo, pero desde que entré por ahí mi corazón se acongojó. ¿Y qué usted vio cuando me miró?
Ay, alaba a Dios si puede. Eso es ella que lo está testificando, no soy yo. Yo no sabía eso. Yo no sentí nada. Mi alma adora. Le tengo noticia, mis amados. Es verdad que estamos en un congreso para derribar fortaleza. Dios está irado con su pueblo. Dios no está contento con nosotros. No son. Dios mío, siento lengua de monte. Es tiempo de que la iglesia, Dios mío, Dios de gloria, mi alma adora. Ay. Anda, el que me conoce sabe que yo estoy pensando. Mi alma adora. Mi alma adora. Es tiempo de nosotros volver a aprendernos. Es tiempo de nosotros volver a llamar las cosas que no son como si fueran. Es tiempo de volver a unirnos. Es tiempo de volver a la presencia del Dios viviente, la presencia de Dios. Entonces, cuando no, mientras no haya unidad, ¿a quién nosotros vamos a derribar? Necesitamos una iglesia unida. Una iglesia que se ame. Váyase al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 43 en adelante. Y llegue hasta el 47. Ahí están todos los pilares de una iglesia victoriosa. Pero nosotros no vivimos lo que dice ahí. Aquí cada quien mira por su interés. La iglesia primitiva no veía por lo que iba a ganar Pablo, sino por las almas que se iban a convertir. Mi alma adora. Podemos buscarnos mucha teoría, podemos buscar mucha ciencia, pero si no hay una revelación del cielo, no habrá cambio. Wow, hermano Ángel, siento guerra aquí. Escuchen esto: la palabra derribar en hebreo es la palabra harás. La palabra derribar en hebreo es la palabra harás. Yo le dije a ustedes que yo estudio, yo no estoy en contra de estudiar. Mi alma bendice a Dios. De un principio lo estoy diciendo, a mí me gusta estudiar, pero me gusta más el fuego que la letra. Mi alma adora a Dios, mi alma bendice a Dios. La palabra harás significa tirar hacia abajo, abajo aquello que me tiene obstaculizado para yo caminar. Mi alma adora a Dios. ¿Qué te tiene a ti abajo? ¿Qué es lo que no te permite caminar? ¿Qué es lo que no te está dejando a ti avanzar? Vamos a tirarlo abajo, vamos a pisarlo en el pie y vamos a decirle: sométete a toda obediencia de Cristo. Llegó el tiempo de que la iglesia comience a pisar, comience a declarar, comience a decir: este territorio es de Jehová, este territorio gobierna Cristo, el Hijo de Dios. Viene una cosita por ahí peligrosa. Mi alma adora el Cordero. Es tiempo de que la iglesia vuelva al altar. Es tiempo de que la iglesia vuelva a compartir en armonía. Es tiempo de que la iglesia entienda que en la mano de Dios tiene poder, tiene virtud, tiene fortaleza. Estoy escuchando gente que dice: ay, varón, yo tengo 10 años peleando con ese diablo. Ahí no he podido todavía vencerlo. Mire, ellos, hay gente que catalogan a Sansón como un hombre, como el hombre que tenía la fuerza más grande. Y es verdad, cuando venía sobre Sansón el Espíritu Santo de Jehová, Sansón tenía una fuerza sobrenatural. Pero yo siempre he mirado a Sansón como el hombre más débil que la Biblia registra. Ustedes tienen que estar de acuerdo conmigo. Pregúnteme por qué que me voy. Porque Sansón no tenía mentalidad. Sansón siempre fue atraído por lo prohibido.
Ay, 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 ay. ¿Por qué nosotros estamos siendo derrotados? Evangelistas derrotados, pastores derrotados, misioneros derrotados, aquellos derrotados. ¿Por qué? Porque nos está trayendo a la atención lo que no es tuyo ni es mío. Alaba a Dios si puede, por favor. Mi alma adora. Nosotros fuimos llamados a predicar sobre el reino, a expandir el reino, a comunicar el reino de Dios con la persona. Mi alma adora. Cuando nos enfoquemos en el reino, las almas serán libre, pero necesitamos predicar del reino. Y yo me voy, pero voy a decir esta palabra aquí. Tengo dos palabras para dos personas y me voy. No se preocupe si la predicadora que va detrás de mí, no sé quién es, está aquí. Si usted me aguantó a mí, yo lo voy a aguantar a usted, porque hoy en día hay unos predicadores que ellos predican y se van. Si yo lo aguanté a usted, aguánteme a mí. Ahora al revés. Si usted me aguantó a mí, ahora yo lo voy a aguantar a usted. Quizás no pueda escucharla entera, porque de aquí voy a terminar una campaña que empecé anoche. Y de aquí me tengo que trasladar a otro sitio. Pero la gloria de Dios, mi alma adora. Pero yo vi a esa muchacha cuando entraba ahí. Umakutuku. Shalemakatuanamakai. Umashukuku. Ponte de pie, por favor. A ti. Sí, a ti, a ti. A ella. Umashukuku. Shanumakanamayotuanamakai. Con el respeto que tú te mereces, hazte de cuenta que tú vienes llegando de nuevo. Ah, sí, hazlo. Urabashatarabakanda. Levanta tu mano. Cuando te vi, mi alma adora a Dios. Pude ver una letra encima de ti. Ven entrando, no te preocupes. Y cuando llegue a la mitad del salón, detente en el salón, que algo te va a envolver y va a confirmar la palabra que el Espíritu Santo me dio para ti. Mi alma adora. Cuando venía entrando, el Espíritu Santo me hizo ver una letra encima de ella. Escucha esto, amado. Y cuando vi esa letra, fue algo muy terrible, porque pude ver encima de su cabeza, adoradora. Mi alma adora a Dios. Makai, Shitukuku, Hamashirra Makatuanamakai, Ndayeba Kuma, mi alma adora. Pude ver adoradora encima de su cabeza, pero no cualquier adoradora, es una adoradora que Dios le va a dar revelación de lo que ella va a adorar. Rebakai, Shanemakum, Ndayeba Kutuanamakai, Aman Sholima, mi alma te adora. Usted va a ver si yo estoy loco, porque ustedes me conocen, la mayoría de ustedes me conocen. El que nunca me ha visto, quizá ha dicho, el varón vino tranquilo, el varón fue tío, pero usted sabe que yo tengo con qué sacudirme aquí arriba, ¿verdad que sí? Mi alma adora a Dios, porque me han visto vuelto loco, a su nombre sea la gloria. Mi alma adora a Dios, pero ahora yo voy a entrar en una locura. Me quedan cinco minutos, y voy a entrar en una locura. Ahora venga usted, ponga, venga acá por favor. Mi alma adora, agárramela de la mano. Mi alma bendice a Dios, algo sobre natural que estoy viendo, y es que el Espíritu Santo me está diciendo una palabra muy fuerte, me está dando una palabra contundente, y me está diciendo: no me abandone esa muchacha, porque fui yo que te la di. Mi alma adora, fui yo, mi alma adora, y tengo cosas grandes para ella. Guárdemela, escóndemela, mi alma adora a Dios, porque ojos codiciosos se van a levantar y van a querer marchitar lo que Dios va a hacer con ella. Mi alma adora al Dios de gloria, pero así me dice el Espíritu Santo: no la dejes sola, donde tú vayas llévetela. Mi alma adora. Anda, ¿con quién andan ellas? El pastor de ella está aquí, que me levanten la mano por favor. No está aquí su pastor, está aquí el pastor de ella, está aquí. Anda, Dios, alguien la conoce a ella, alguien que me levante la mano rápido, solamente la mano, alguien que la conozca. Ok, gloria a Dios por
por ella. Mi alma adora a Dios. Escucha lo que te voy a decir. Ahora voy a hablar contigo y me voy. Mi alma adora a Dios. Mira, mírame fijo a los ojos. No tengas temor por papeles, que Jehová firma papel y te entrega papeles. Mi alma adora a Dios. Yo no sé lo que estoy hablando. Mi alma adora a Dios. Pero yo puedo ver a esta mujer. Mi alma bendice a Dios. Aterrizando. Subí, falí, sonico. Mi alma adora. La puedo ver bajando de un avión. Yo no sé lo que estoy hablando. Yo no sé lo que estoy diciendo. Pero así dice Jehová. Yo soy que voy contigo. Soy yo que me monto. Mi alma te adora. Llegó el tiempo de Dios. Oye, jovencita, va a sentir que algo te va a abrazar ahora. Recíbelo. Profeta, mi alma adora. Pómele esa toalla en la mano a ella ahí. Y escúchame, mi alma. No me la suelte de esa mano. Usted esté con ella ahí. Uma cama shenda. Así dice Dios, no tenga temor en abrir tu boca, que voy a poner alabanza, voy a poner melodía, voy a poner en ti. Ahí viene y te abraza. Ponte de pie, mujer, que me voy. Me quedan 3 minutos. Así dice el Dios que tuvo misericordia de ti y que te sacó y te plantó para este tiempo. El día que venda lo que puse en ti tendrá problemas conmigo. No negocié mi palabra, porque fui yo que te elegí, te marqué, desechada por mucho y desaprobada por mucho, pero aprobada por Dios. Dice Jehová, avanza y cada día abro nuevos horizontes y nuevos caminos. Padre, te doy gracias. Dale un aplauso fuerte a Dios. Fuerte, fuerte. Déselo fuerte, 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 fuerte. Dios va adelante y ella abre puertas que nadie puede cerrar. Veo algo que cae sobre ti, muchacha. Sí, sobre ti. Siente que el corazón se te dice el Espíritu Santo, búscame, que yo te voy a abrazar. Rebacatarabacay. Ponte de pie porque veo algo que te abraza fuerte. Dios mío. Levántame tu mano ahí, que veo algo que te va a tocar fuerte. Mi alma adora. Hay gente que te ve sonriendo, pero ha tenido noche. Mi alma adora a Dios. Que si esa almohada hablara, ay, si ese muñeco hablara, mi alma adora a Dios. Pero veo algo que te va a tocar fuerte, va a tocar tu corazón. Porque por muchas veces te han tratado de derribar. Has sentido que no has tenido fuerza por muchas ocasiones. Pero la mano de Dios te levanta, 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 te levanta. Ahora, ahora, Espíritu Santo de Dios, tócala. Espíritu Santo de Dios, toda gloria y toda honra es tuya, es tuya, es tuya por los siglos de los siglos.